finish. First of all, let me present myself. I'm Dr. Yuval Baruch. I'm the Regional Archaeology of Jerusalem. Lo primero de todo me gustaría presentarme. Soy Yuval Baruch, arqueólogo regional de Jerusalén. Two months ago, a group of friends from here, Linares, visit Israel, and they presented me the site, this site, amazing site of Kostulo. First, I said, oh, okay, another Roman site in the world. You know, we are living in the Mediterranean. Every country have their favorite Roman site, probably another one. Minutes after, when I understand there's something unique, I must come. Two months pass and I find myself here today, here in Castellón. You must understand it's not easy. Today is the Independence Day of Israel. It's symbolic for me to be here, not in Israel, not with my family and a friend. And the reason is because we believe we found some connections, direct connections, between our nations in Israel, the Jewish, and this site. Anna? Sorry. Bueno, lo primero de todo, hace dos meses mis amigos de Linares estuvieron en Israel, en el sitio, y bueno, me hablaron del sitio del yacimiento de Kostulo, que era fabuloso, que les encantaba. Y al principio dije, bueno, pues otro yacimiento romano en el Mediterráneo, bueno, todos tienen al fin y al cabo uno, y dije, bueno, pues uno más. Pero al rato de hablar con ellos me di cuenta de que no, que realmente estaban hablando de un lugar fascinante y único, el que hay aquí en Kostulo. Dos meses después, aquí me encuentro, estoy aquí en Kostulo, y quiero que sepan que no es algo fácil para mí, más con el tema de la independencia de Israel, es algo muy simbólico para mí estar aquí hoy. No estoy con mi familia, no estoy con mis amigos, y quiero que sepan que estoy aquí porque creo en la conexión que hay entre Israel, entre los judíos y este lugar, yacimiento arqueológico que es el de Kostulo. The reason and the artifact that take my attention is this pottery. It's a candlesticks decorate with a very unique symbols. This is the Jewish menorah. You see? Mm-hmm. Okay. Please. La razón que, o sea, el motivo por el que captaron mi atención fue por esto que ven aquí, que es una lucerna de cerámica, y el motivo principal por el que me llamó la atención fue porque tiene el símbolo judío, la menorah. You know, in archaeologists we all the time looking for signs, for evidence, for something, for culture, for religious, for community. And if we find a unique symbol, it gives us the opportunity to start with the research. Como arqueólogo, lo que siempre buscamos son pruebas que permitan demostrar las cosas, pruebas relacionadas con la religión, con la comunidad. Y la razón de que sea algo único es lo que hace que podamos investigarlo. The menorah is the Jewish symbol in ancient time. Today, the Jewish use the Star of David. But in ancient times, no Star of David, just the menorah. The menorah is one of the temple, Jewish temple's tools, probably the most important tool used in the temple and serve for the Jewish as the national symbol. Hoy en día la menorá es el símbolo judío por excelencia, aunque hoy se relacione con otras cosas, antiguamente era el símbolo ancestral judío. Y es una herramienta esencial en los templos judíos principalmente, y que simboliza muchísimo para nuestra comunidad. Now, the date of these candles, pottery, using by is dating for the 3rd or 4th centuries AD. La fecha estimada de esta lucerna es entre el siglo III y IV después de Cristo. That why is a big surprise, because we know a lot about the Jewish community in Spain, in the peninsula, Iberian Peninsula. Ese es el motivo por el que es tan importante este hallazgo, porque ya conocíamos mucho sobre la comunidad judía
en la península ibérica. But most of the evidence coming from the 9th or 10th centuries, probably what we have here right now is one of the oldest artifacts with straight connections to the Jewish community in the Iberian Peninsula. La mayoría de estos hallazgos sobre la comunidad judía en la península ibérica solían ser del siglo IX o X después de Cristo. Así que esto podría señalar que este resto de cerámica podría ser uno de los más antiguos hallados en la península ibérica, conectado directamente con la comunidad judía. Of course, this is only one example. What I have from my colleague, Dr. Marcelo López, give us the ideas that they have more evidence from this period about probably small, large, we don't know, community, Jewish community here in Castellum. Pero solo es por lo pronto un hallazgo de la comunidad judía. Marcelo nos ha indicado que podría haber más. No sabemos si esta comunidad que estuvo aquí en Castellum pudo ser más pequeña o más grande. You know from the historical sources that Jewish live in the Iberian Peninsula from the beginning of the Roman period. Esta sería una de las fuentes que demostrarían que los judíos vivieron en la península ibérica desde época romana. Flavius Josephus, the famous historian, mentions Cartagena. Los historiadores clásicos mencionaban Cartagena. And also in the Jewish source, the Talmud, Cartagena and this area of east of the peninsula mentions. También en fuentes judías como en el Talmud ya se menciona el lugar de Cartagena en la parte este de la península. But probably the first time we have archaeological evidence for this ancient community. Pero podría ser probablemente la primera prueba arqueológica de esta comunidad. So, thanks to the mayors and the minister of the province, Anna, I came here to check the opportunity of research, to check probably some evidence that give us the ideas about the Jewish ancient Jewish community here, if it is, or just in artifacts. And thank you that you find time to interview. If you have any questions, please. Vale. Ella de la delegada de gobierno, Ana Cobo, por permitirme estar aquí, por darme la oportunidad de poder comprobar por mí mismo si hay un filón de investigación para encontrar pruebas sobre restos de comunidades judías antiguas. Y muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo, por estar aquí entrevistándome, y si tenéis alguna pregunta. Que tengan buenos días a todos. אנחנו שמחים להיות כאן בספרד, בלירן הארס, והקשר בעצם של היהודים עם ספרד זה קשר עתיק מאוד. Estamos muy contentos de estar aquí en Linares. La relación entre los judíos y Linares es muy, muy antigua, muy ancestro. לפני כבר אלפי שנים הגיעו לכאן יהודים, וספרד ידעה לקבל אותם ולארח אותם בתקופה ארוכה מאוד שנקראתה תור הזהב. Miles de años atrás, ya España ha recibido a todos los judíos y ha tenido una muy buena relación, lo que se llama la Edad de Oro, que han podido recibir y establecerse aquí. Es verdad que hay tiempos en la historia que hay relaciones complicadas entre los judíos y los Sfarad, pero hoy hay una oportunidad, en medio de los culturales, לחדש את הקשרים גם התרבותיים גם המדיניים ואנחנו בירושלים שמחים על ההזדמנות הזאת שבעצם יוצרת את החיבורים ההיסטוריים בין שני העמים. Existe aquí una gran oportunidad de poder hacer la conexión entre Israel y España por medio de la parte cultural, la parte política. Lo que no ha dicho, quizás no ha presentado, Daniel Shukurun es el vicepresidente de la ciudad vieja de Jerusalén, el cual se encarga de toda la parte de la ciudad. Y aquí es un buen momento de poder hacer este intercambios y relaciones bilaterales. אחד הדברים שאנחנו כבר מכינים פרוגרמה בירושלים זה לעשות תערוכה שבעצם תספר את הסיפור של ספרד ירושלים.
están preparando en Israel una exposición que cuente un poco la historia entre Jerusalén y España. אז שוב, תודה לראש העיר, לכל המארחים שלנו. Muchas gracias por el alcalde que nos ha recibido, que nos ha entendido maravillosamente. ואנחנו מקווים שגם אתכם נארח בירושלים בהזדמנות קרובה. Esperamos recibirle a todos ustedes en Jerusalén.